Muy buenas a todos, estamos en Green Project y... ha pasado un día, ¿vale? Entre medias, del último capítulo y el de hoy, creo, si no recuerdo mal. He estado haciendo, pues bueno, gestionando un poco, pues el planta está aquí, planta está allá, riega, recoges, tal. He recogido toda la cosecha de algodón, lo cual nos permite ya hacer un montón de cosas nuevas. Así que vamos con ello, porque, vamos, que se viene. De momento necesitamos el cuchillo. Bueno, estoy viendo aquí pequeños cambios, en plan, tengo una rata ahí guardada, no la voy a utilizar de momento. Luego por aquí he puesto un par de cofres más, pues para tener un poquito todo más organizado, que nunca está de más. Así que bueno, aquí tengo pues muchas setas, pasto que he estado cogiendo y demás, que por cierto, el pasto con las ramas le vamos a tener que hacer aquí cositas buenas, ¿eh? Vale, ramas, 44, porque esto tiene que ser un sigue y continúa, ¿sabes? Un sigue y continúa. Bueno, tengo como veis aquí 15 de algodón, y con este algodón vamos a hacer un montón de hilo, el cual necesitamos el cuchillo, pero de momento ahí sigue dándole, porque necesitamos muchos desechos y cosas así para poder ir produciendo. De hecho, sé que yendo... esto, o sea, lo he hecho, ¿vale? Pero no lo habéis visto. Yendo a... ¿Qué tenemos? Sed. A ver, crack. Yendo al cementerio, se puede picar las tumbas y conseguir mucha... mucha de esta, ¿vale? Muchos desechos orgánicos. Que lo sepáis, algún día iremos y lo haremos. Vale, el caso es... hoy quiero hacer la mochila. Quiero hacer un montón de cosas con el tema del hilo, que ya por eso tenemos 15, bueno, no sé si me dará para tantos, pero quiero hacer todo lo máximo posible. Vale, esto lo recogemos. Y por aquí tengo materiales de construcción, ¿vale? Básicamente todo lo que pueda meter aquí de construcción, ahí van. Aquí estarían lo que viene a ser las herramientas. Y luego en estos cofres, pues bueno, tengo un poquito lo que son setas y algunos otros menesteres, ¿vale? En plan, pues bueno, cosillas, ¿vale? Tengo cosillas. Así que esto lo vamos a dejar por aquí. Y aquí tengo, pues, rollo plantas, comida, de, o sea, frutos que hemos plantado y cosas así, ¿vale? Un poco popurrí entre medias, pero va todo fluido. Bueno, en el caso que necesitamos el cuchillo, si no recuerdo mal. Vale, el cuchillo por aquí. Por cierto, estoy súper cansado, son las 6 de la tarde. Pues que está haciendo un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, apuramos, apuramos un poco, ¿vale? Y con esto hacemos 99. Vale. De hecho, creo que tenía que tener más... ¿Tengo más algodón por ahí guardado? Sí. Ok, ok, tengo más algodón. Tengo más algodón todavía. Pero de momento vamos a dejarlo tal que aquí. Dirás, ¿por qué? Porque no sé exactamente lo que necesitamos. Pero el cuchillo déjalo aquí. Vale. No, el cuchillo quítalo de aquí, perfecto. Vale, a ver, teníamos que... lo primero era... quiero conseguir primero. Bueno, yo tengo 99 de cuerda. Para hacer la mochila necesitamos 99 de cuerda, ¿vale? Un saco y 10 de tela. Me voy a ir a dormir porque si no veo que la palmo. Vale, vamos a dormir. Son las 7, es un poco pronto, pero bueno, madrugaremos y como tenemos que hacer cosas en casa no hay problema, ¿vale? Ok, 10 de tal, tal. Vale, comidita, bien, pillo esto de aquí de comida. No tengo agua, por cierto. Eso es un problemilla. Así de la mañana, ya es de día, así que perfecto. Ahí, ponte a hervir eso. Ok, y el tema comida, pues bueno, tengo aquí esto que consumimos. Y el tema agua, pues mira, bébete esto de mientras. Y ahí estamos, vale, perfecto, va bien, todo fluye, todo continúa. Entonces hemos dicho que vamos a hacer telas. Necesitábamos telas, sí. Tenemos por aquí telas, así que metemos la tela, metemos el hilo. ¿Qué más metíamos? ¿Qué más metíamos? Un saco. Metemos un saco. Y ya estaría, ¿no? Y el cuchillo. Ahí estamos. Y nos hacemos la mochila. Vale, ya tenemos la mochila, la primera mochila, la buena mochila. Ahí estamos. Vale, que entonces yo hago así. La mochila la pongo aquí y tengo muchísimos más huecos. Vale, bien, 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 bien. Pero claro, había una mochila mejor, ¿no? La XXXL. ¿Qué necesito? 10 de estos. 20 lagartos. Vale, o sea que nos quedan muchos lagartos todavía. Y una mochila, que la mochila es la que tenemos ahora. O sea que son 20 lagartos y 10 de tela. Con lo cual nos vamos ahora a la tela, que se hará con muchos hilos. Aquí estamos. Con 30 de hilo. Ok. Pero claro, nos queda para hacer 99. Y nos hace 10 telas, o sea que para las telas tendríamos. Pero luego también queríamos hacer bolsas. Y las bolsas, aquí, bolsa de tela.
que también nos requiere tanto hilo como esto. Vale, vamos a tener que esperar a una o a otra producción de tal, pero bueno. De momento le metemos esto aquí. Antes de darle, quiero asegurarme que tengo guardadas semillas de algodón. Aunque tengo plantado, ¿sabéis? No tengo. A ver, tengo plantado algodón, ¿sabéis? Que, o sea, que a unas malas. Se supone... Además, tengo dos hileras de algodón plantadas. Que en el momento en que gastemos en las mochilas y demás, el resto... Mira, de hecho... Para el algodón, sí. Yo creo que el algodón en 3 días sale, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Vamos a regar todo esto. Esos nabos, no sé si han salido ya. Vamos a terminar de regar esto. Que esto es el algodón. De hecho, si esto es algodón y todo esto también es algodón, voy a tener una buena producción de algodón. Eso es. Ahí estamos. Y esto... No. Aún le queda crecer un pelín más. Ahí estamos, vale, todo bien regadito, ok. Y esto sigue gestionando. ¿Tienes algo? ¿No tienes nada? Pues toma. Sigue. Sigue dándole cañita ahí. Vale, por aquí tenía que plantar uno más, pero bueno. Vale, ahora echamos un vistazo a ver lo que hay alrededor, que hace un tiempecillo que no lo miro. Y seguro que tenemos cosas suculentas. Vale, pues a ver, podemos hacer otros 99 de algodón. Ok, vale, me la puedo jugar porque tengo 3 hileras plantadas, sin problemas. De esas 3 hileras, pues tenemos que sacar las semillas que nos corresponda. Incluso de aquí puedo sacar semillas. Vale, me parece perfecto. Ok, vale, tengo 99. Entonces necesitamos tela. Tengo 6 de tela. Con esto vamos a gastar 30. Vale, con esto gastamos 30. Hacemos 10 de tela. Sí, ahora bebemos algo, tranquilo. Ok, y... Luego teníamos los sacos, ¿no? Porque ¿cuántos lagartos tengo? Lagartos tengo pocos, tengo 8. O sea, hasta 20 aún nos quedan. Vale, pues... Entonces tenemos para hacer 10 saquitos. Que necesitaría meter la tela, el cuchillo y hacer 10 sacos. Vale, y con esto vamos a hacer la comida para las ratas. Y le vamos a poner... Porque como ya vamos a ir teniendo mucho más hilo, ya vamos a ir gestionando bastante bien. Incluso podría hacer otros 10, por lo que veo. A ver, ¿cuánto me gasta? Ah, no, me gasta 99. Bueno, de momento tenemos 12 sacos. Ahí queda la cosa, ¿vale? El cuchillo por aquí, que ya tendremos que repararlo. Cosas de construcción y demás. Vamos a poner el hilo aquí, no me cabe. Pues le vamos a meter el hilo aquí, perfecto. Mira, que de hecho tengo aquí más hilo. Vale, está cogiendo tal... Y... Vale, más bichejos y demás, con lo cual guay. Y esto tendría que ir aquí arriba. A ver. Por cierto, pues ya... Voy a beber ya agua, que si no, nos morimos de hambre. Y come un poquito. Vale, vamos a gestionar un poquito de comida, agua y demás. Porque si no, nos vamos a morir de hambre en breves. De hecho, mira, aquí puedo coger todo esto. Vale, y ahora tengo que ir mirando bien cómo planto. Y esto también es de algodón. Vale, mira, y esto también es de algodón. O sea que para mañana vamos a tener algodón para aburrir. Cosa que me parece estupenda. Pero vamos a tener que plantar mucha más comida también. Ok. Pues vamos a gestionar todo esto. Eso es. Espero que no llueva muy tarde porque gasto muchísimo agua, ¿eh? Con la tontería gastamos muchísimo agua. Ojo, ojo. ¡Ojito, ojito! ¡Lagartito! Vale, todo lagarto que... No, corre, no corre. Si no, te vas a ir muy lejos. Ahí estamos. Vale, y tengo que... Mira, este ya está gastado. Vamos por el segundo. Ahí estamos. Todo bien regadito. Perfecto. Vale, pues aquí que... ¿Tengo semillas a mano? No. No tengo semillas a mano. Pero vamos a coger de aquí. Vamos a plantar ahora de tomate. 7 semillas de tomate. Me parece bien. Vamos a plantar semillitas de tomate porque necesitamos comida y los tomatitos nos van a dar mucha comidita. Vale, esta hilera va a ser tomate. Nos quedan 4. Pues mira, y esta también. Ahí estamos, vale. Y dejamos justo perfecto.
Vale, es tema sed, tema comida, va bien la cosa. El lagarto vamos a ir cocinándolo. Porque veo que me voy a quedar sin comida en un pispás. Ok, dale ahí eso. Dale ahí caña. A ver, tengo mucho maíz. Bueno, tengo aquí también un poquito de comida, que no pasa nada. Vale, ok, 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 ok. Aquí 2 de 5. Vamos a ponerle esto, que para eso hemos estado haciendo. Perfectísimo. Y ahora vamos a regar esta zona de aquí, que como veis, lo acabo de plantar y no lo había regado. Eso es. Vale. Tengo un dilema. Si plantar maíz o no plantarlo, porque últimamente lo estoy cogiendo mucho de por ahí. Esto lo quiero coger. La ortiga, ahí. ¿Hay más ortigas por aquí? No aparenta ahí, ¿no? Ok, vale. Necesitamos más tés. Necesitamos más tececillos. Vale, ok, 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 ok. Bueno, puedo plantar ahí 2 cosas más. Mira, esto también es de algodón, todo esto de algodón, todo esto de algodón, todo esto es de algodón. Con lo cual vamos a tener algodón para aburrir. Luego tendré que volver a plantar maíz y cosas de esas. Porque claro, ahora necesitamos hacer comidita de ratas, ¿vale? Para poner las ratas y hacer su comida. Aquí no era, aquí me parece que tampoco. Vale, vámonos aquí. Y me pondré también con el tema de la alquimia, que eso también influye y va a venir bastante bien, según para qué cosas. Vale, ganadería. Venga, comida. A ver. Necesito frijoles. Que frijoles creo que no tengo. Bueno, ya a ver si crece alguno por ahí random y conseguimos frijoles. Vale, luego por aquí tenemos que necesitamos paja seca y maíz. Vale, pues paja seca y maíz. ¿Dónde he dejado el maíz antes? Aquí, ¿no? Vale, maíz por aquí. Y sé que abajo tengo un montón de paja seca, ¿vale? Esto lo voy a dejar por aquí. Esto lo voy a dejar por aquí. Y vamos a coger la paja seca que hay por aquí. Y bastante además. Sé que por aquí había algo suelto. Vale. Por aquí había, pero es que por aquí también. Vale. Ahora son stacks de 99. Me parece perfecto. Y tengo ahí 2 huequitos libres para plantar algo que debería, pero bueno. Lo dejaremos para más adelante. A ver, si yo pongo el maíz. Pongo el saco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El maíz, el saco y el trigo. Vale, vamos a ir haciendo unos cuantos de estos. Son 2, 2 y 5. Vale, de momento como gallina solo tenemos una. Lo vamos a dejar tal que así. Eso es. Vale, aquí no cabe. Y aquí le metemos un stack. Ok. Necesito más espacio, Es increíble, pero necesito más espacio todavía. Vamos a dejar esto por aquí. Aquí hueco. Te voy a meter el hierro ahí. Y aquí espérate, porque aquí sí que me tienes que dejar poner esto. La tela no, pero los troncos los puedo sacar. Dejo ahí la tela. Los tronquelios los vamos a meter por aquí. Madre mía, cómo organizamos, cómo gestionamos. Esto es una cosa increíble, Ahí estamos. Y aquí que tengo un montón de agua, que por cierto no me viene mal. Paso por el tronquillo. Pues mira, el tronco que acabamos de gastar. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Increíble! Vale, y de momento aquí esto. Y vamos a meter el maíz. Vale, tengo 10 sacos de comida de ratas, con lo cual ahora sí que vamos a meter aquí a las ratillas. Que las puse al final las 2 aquí juntas. Perfecto. Más esa 3. Vale, 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 vale. Pues vamos a empezar a dejar aquí ratas, como si no hubiese un mañana. Vale, esto fuera de aquí. Setitas azules tengo ya unas cuantas, Vale, perfecto. Ok, a ver, ratas. Una por aquí. Otra por aquí. ¿Soltar las 2? Sí. Vale, ahora vamos a soltarles un poquito de comida. Uno por aquí. Otro por aquí. Mira cómo comen. Vale, otro por aquí. Y otro por aquí. No me paséis hambre. Perfecto. Vamos a coger a esta ratuti. Vale, tengo que hacer más trampas, Ojo que hay que hacer más trampas de esas. Ahora ya puedo pasar. Gracias. Ojo que he dejado otro de comida. Quería dejar la rata y he dejado otro de comida.
Pues de hecho ya se han comido dos de comida. Por cada uno de ratas se come en uno. Bueno, de momento, como vamos a tener bastante algodón, no va a haber problema. Y ahora todo lo que veamos de esto. Estoy viendo macetas azules, me encanta ver setas azules. Vale, y voy a ir quitando también todos los troncos estos ya secos. Perfecto. Vale, mira, por aquí solo me queda este poquito. A ver si este crece y consigue quitar eso de ahí. Y esto nos lo llevamos. Y esta también. Vale, esto también. Eso es, tomillo, tomillo. Que necesitamos aquí tomillo para las cosillas. Vale, y en cuanto quite esto de las ratas se va a quitar, así que esa la dejamos ahí. De momento, que nunca se sabe. Vale, por aquí más tomillo. Bueno, esto no es tomillo, ¿no? O sí, no, esto es ortiga, perfecto. Vale, este que crezca. Ok, por aquí van creciendo. Vale, perfecto, van creciendo todo lo que plantamos y demás. Y aquí tengo otro hongo azulito. Me gusta tener muchos hongos azules porque vamos a hacer un montón de huevos con los hongos azules. De distintas... ¡Ojo! Un nabo. Me lo llevo. ¡Me lo llevo! Mira, por aquí queda una burbujita. Cuidado por esta zona, que la última vez la liamos. Mira, más maíz. Voy súper lleno, ¿no? O sea, coge esto también. Ahí está. Y esto también. Para que vaya creciendo el césped otra vez y vayan saliendo nuevas cosas. Bueno, pues la cosa fluye, la cosa marcha bastante bien. La cosa va todo perfecto. A ver, de hecho este le pongo aquí. Se nota que tenemos más espacio, ¿eh? Ahí estamos. Tenemos muchísimo más espacio. Eso está muy bien. Vale, organización, ¿qué es la solución? A ver, setas. Tengo 13 setas azules ya. Una cosa increíble. Pasto, 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 pasto. No he cogido pasto al final, ¿no? Vale. Entonces por aquí ponemos este, este, este. El de aquello, el de más allá. ¿Seguro que con el grano este no puedo hacer semillas, tío? Que ya lo intentamos la otra vez y no nos dejó. Quiero volver a probarlo por si acaso. No. No, no nos deja. No sé. No nos deja. El caso es que no nos deja. Vale. Ok. Vamos a abrir este. Dejamos esto, esto. Ah, no, que es en este, perdón. Esto, este. Ok. Vale, estamos caninos. Si yo pongo esto aquí, quito esto. Hacemos otro. Vale. Puedo poner el tomillo para lo siguiente. Tener más de esto, ok. 55 y 30, este me va a venir muy bien. Vale, tema de comida. Bueno, ahí está la cama. Este nabo lo voy a utilizar para hacer semillas. A ver. Ven, hazme. ¿Por qué no me deja? ¿What? No tiene seleccionado. Vale, ok, listo. Vale, todo plantado, todo servía. Vale, 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 vale. La cosa fluye, la cosa fluye bastante bien. Y por aquí por la izquierda, antes de irnos a zampar y cosas de esas, bueno, va creciendo. Tengo... Vale, 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 vale. Tengo por aquí más tomillo. Eso es, eso es. Dame tomillito. Ojo, espérate. Porque esa flor que es. Quieto ahí, cuidado. Vamos a guardar. Que veo que la lío. Y esto es... ¡Oh! Vale, perfecto. Mira, decíamos que no teníamos. Ya tenemos comida para las gallinas. Ni te menés. Cuidadito, cuidadito ahí. Vale, y esto que nos lo llevamos. Perfecto. Mira, ya hay más. Vale, 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 vale. Ya está saliendo de todo. Ya está saliendo de todo. Mira, otro tomate ahí. Más semillita, más semillitas. Eso es. Vale, 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 vale. Mira, tres setas azules. Bueno, 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 bueno. Que nos ponemos la bota y un nabo. Bueno, pues yo diría que esto fluye ya como si no hubiese un mañana, ¿eh? Ojo, mira, champis rojos. Champis, champis, nabos. Bueno, 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 bueno. Esto ya no hay quien lo pare. Este no hay quien lo pare. Y en cuanto quite la zona verde, es que ya está todo hecho. O sea, ya nos pasamos el juego tranquilamente. Vamos a regar aquí.
Eso es. Vale, listo. Listo. Y no he plantado nada allí tampoco. Vale, y nos llevamos las semillas. Ok, ok, ok. Bueno, pues esto ya está bastante gestionado. No nos engañemos. Vale, 21 semillas de eso. Me viene muy bien. Lo que sí que voy a poner son semillas de esto. Porque esto me imagino que los frijoles sí que me dejará hacer semillas. Sí. Vale. ¡Ay, frijolito lindo! Vale, nos metemos aquí. Esto aquí, esto aquí. Vale, vamos a ir gestionando. Pues necesito más cajas, ¿eh? Con la tontería necesito más cajas. Vale, a ver. Esto por aquí, ¿vale? Muchas semillitas, eso está bien. Por aquí, setas azules. Aquí, esto. Esto va aquí. Pasto verde, ahí. Champi. Más, 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 más. Sí, esto, ok. Vale, por aquí tengo tronco, palos, palos que van aquí. Eso es. Vamos a poner el otro tronquelio aquí. Ahí está. Y aquí, que no me va a caber mucho más, pero bueno, vamos a poner los frijoles. Vale, todo esto va fluidísimo, ¿no? Todo esto va fluidísimo. Vale, hazte otro té. Vale, tenemos agua ahí para beber. Tenemos aquí que tengo que hacer un cofre para afuera. Tengo que hacer un cofre aquí fuera para el rollo de tener pues todas las semillas y todos los cultivos. Solo para eso, semillas y cultivos. Eso ya lo cogeré. Ok, ok, ok. Vale, bueno, pues a ver cómo van las ratas. Porque el tema del algodón crece cada 3 días, cosa que me alegra. Tengo que plantar mucho más maíz. Ya solo les queda 2. No sé cuánto tardarán en poner huevos. Ya iremos viendo cómo funciona el tema ese. Y tengo que poner ahí una gallina, pero bueno, poco a poco. Ok. Vale, pues va la cosa que fluye. La cosa va fluida, va todo bien. Yo creo que hoy lo podemos dejar por aquí. Lo hemos gestionado todo perfectamente. Ya tenemos las ratas con comida para que puedan criar, poner huevos y demás. Y podamos hacer otro tipo de animales. Tenemos a una gallina. Tenemos que hacer todavía más trampas para atrapar a más animales distintos. Y bueno, seguir recogiendo algodón, comida, seguir fabricando. Así que poco a poco gestionarse bien. Conseguir plantar, ya tenemos 37 árboles plantados. Con lo cual necesitamos conseguir unos poquitos más, tampoco muchos. Pero lo suficiente como para repoblar todo esto y que sea todo verde y crezca y no tengamos ni que cultivar. Porque contra más verde tengamos, más va a crecer aleatoriamente y solo tendremos que cogerlo. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!